Soy Inmaculada de Baballena y tengo el orgullo de ser, de haber sido distinguida este año con el premio Reader Mujer Rural de Asturias 2020. Bueno, yo soy natural, bueno, nosotros, toda la familia de Avilés, y por el destino profesional de mi marido, que es veterinario rural, pues nos instalamos en el pueblo de Oneta, en el concejo de Villayón, en el occidente de Asturias. La dispersión geográfica de las cuadras era mucho más grande y eso hacía que el trabajo de mi marido y la guardia permanente y el que él fuera el único que trabajaba en este municipio nos obligara a estar aquí día y noche y todos los días de la semana, ¿no? Entonces, solo podíamos disfrutar, que no es poco, del ocio de lo que es la naturaleza. Y adquirimos unos caballos pues para dar un paseo. Y eso fue el principio de toda nuestra familia y nuestra familia personal y nuestra familia animal y de nuestra casa, que ahora es la casa de muchísima gente que tiene el mismo gusto y la misma inquietud por vivir en el campo y disfrutar de la naturaleza de este nuestro paraíso. Pensamos ya establecernos y coincidió con las ayudas de desarrollo rural y no sé de qué manera decidimos hacer una casa más grande y establecernos como hotel rural con restaurante. El pasto, mucha gente piensa que el paisaje asturiano, estos prados verdes que nos rodean, son algo innato y no, los prados hay que hacerlos. Y nosotros tuvimos que hacerlos durante mucho tiempo para conseguir cambiar lo que era el toso y el matorral por la pradera que ahora mismo nos rodea. Continuamente contamos con el grupo Navia Porcía, con todos sus técnicos y asesores y ya amigos, porque son muchos los proyectos que estamos llevando con su participación. Los caballos son para mí, para el resto de los humanos, yo creo, nuestro motivo de ser humanos. Tenemos que estar inmensamente agradecidos a los caballos porque somos civilización gracias a los caballos. Primero nos ayudaron el trabajo, luego en las guerras, somos fruto de muchísimas invasiones. Afortunadamente ahora nos acompañan sobre todo en el ocio y en el deporte, pero son el origen de nuestra civilización, los caballos. No conozco a nadie a quien no le guste los caballos. O sea, hay gente que tiene fobias a cualquier animal, desde las gallinas hasta los perros, las arañas, pero yo todavía conozco a nadie que me haya dicho tengo pánico a los caballos. Puedes tener prudencia y no acercarte a ellos porque por desconocimiento no sabes cómo reaccionan, pero eso es prudencia, no es miedo. O sea, son unos compañeros de civilización los caballos. Vamos, cuidar a los animales como cuidar a las personas es de las cosas más gratificantes que hay. Si te gusta, lógicamente. Si no te gusta, pues que un animal salvaje te cruce la mirada y venga a tu mano te produce una emoción que es complicado de describir. Lo mismo cuando, no sé, cuando tienes ganado en el monte, les llamas y te vienen. Las cabras que luego veré son absolutamente sociables, divertidas. O sea, todos los animales que están bien tratados jamás te van a hacer algo malo. Más que lo que pueda hacerse ahora de hincapié en la diferenciación de hombre y mujer, yo creo que lo que hay que hacer hincapié es que no haya ninguna diferencia en función del lugar donde tú nazcas y donde te quieras criar y donde quieras desarrollar tu trabajo. Bueno, es un reconocimiento que lógicamente pues me llena de orgullo, pero repito otra vez que soy la cara de este año, pero vamos, represento a muchísimas mujeres del medio rural asturiano, de ahora y desde hace mucho tiempo.